Ahora sí, listo, ya encendí las luces, perfecto. Posicionado por aquí. Bueno. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ya tenemos por aquí, tenemos algo nuevo y lo voy a implementar. Miren acá, la meta de seguidores. Ahí está. Voy a colocarlo también en las otras escenas. Está por aquí por debajo, que no moleste mucho. Igual con esta de acá, que no moleste mucho. Genial. Estamos aprendiendo a hacer cosillas nuevas. Esto creo que se ve bien aquí. Esto va a tapar ahí mucho espacio. Ahí creo que está bien. Que no ocupe tanto espacio, que se vea como parte de la placa. Yo creo que así puedo hacer que se vea más como parte de la placa, un poquitito más chiquito. Eso. Genial, ¿cómo van? ¿Hay alguien online? Yo puedo ver a alguien que se llama Oax, Alien Gathering, Another Viewer. Another Viewer es alguien que está por ahí, pero que no se ha conectado o no se ha creado usuario. Is the Fritz, Joserudesu, Mitsun, Will of Marvels. Es lo que yo puedo ver acá porque todavía no sé cómo ver a los que están online. Por eso los saludo a todos. No veo más nadie. Por aquí, según el gestor de streaming de Twitch, hay dos espectadores. Bueno, comenzamos con dos. Tenemos 26 seguidores. No me había fijado. José Rudesu, un placer. Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿de dónde vienes? ¿Cómo me conoces? Si eres nuevo por acá, puedes darle a seguir, no sé si ya me sigues. Así maxificamos un poquito esto, que necesito un poquito más de empuje para llegar a la meta de los 50 seguidores y ser afiliado en Twitch. Bien. Voy a avanzar con algunas cositas porque el día de hoy voy a hacer un PDF y lo voy a hacer online desde cero. Perdón, desde las plantillas que yo uso para todo uso plantilla. Me ahorra mucho trabajo. Menos para los logos, para eso si no uso plantilla, los hago desde cero. Pero lo que son presentaciones de PowerPoint y esas cosas y ebooks, yo uso todo desde plantillitas. Vamos a cambiarle aquí el nombre, creando ebook desde cero. Con Illustrator y PowerPoint. Forma sencilla de realizarlo. Hecho. Vamos a ver si en Instagram ya monté. Permítame, son solo cositas rapiditas, sí, ya la monté.
Fue visto por 6 personitas por ahí. Genial, genial. Bien, esperemos que se vayan sumando poquito a poco. Yo voy a organizar esto. Esto es rapidito. ¿Alguien me puede decir si se está escuchando la música de fondo? ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. ¿Se escucha bien micrófono? ¿Se escucha bien musiquita de fondo? Suave ahí para trabajar. Organizamos aquí pantallita. Bien. Bueno. Ya casi estamos listos para comenzar el desarrollo del ebook. Solo estoy buscando aquí el ebook que me dejó. Que me dejaron por acá para hacerlo. Ya casi. Es más, les voy a compartir pantalla para que ustedes vean conmigo. Está por acá en una de estas carpetitas. Ahora también no, lanzamiento. Este tampoco, si no me equivoco. Estructura para lanzamiento. Marca personal, material de apoyo, My Virtue, esta. Entonces baja 5 kilos al mes sin dejar de comer lo que más te gusta. Perfecto. Ahora me voy a la carpeta. Pegar acceso directo. Esto sí. Bien. Y el nombre es Entrenando desde tu casa. Esto. Le voy a colocar el nombre de este. Ya tengo 805 proyectos desarrollados. Es una locura. Es una locura. Nuevos comentarios. Ok, hay comentarios. Gente, no tengo dónde ver los comentarios. Los que están pasando por aquí nuevos. Somos 3 espectadores. Genial. Yo sé que esto sí es al principio. Poquitos espectadores. Pero lo bueno es que eso va a cambiar con el tiempo. De igual manera, estoy haciendo el trabajo que normalmente hago. Solamente que lo hago en stream para que todos puedan ver cómo lo hago y aprender. No me traje agüita. ¿Me permiten un minuto? Recargo agüita. Y volvemos.
Ahora sí. Listo, ya recargué Guita. Y a comenzar. Voy a compartir con pantalla aquí. En la parte inferior, en la parte superior. Así creo que está bien. Ok. Así se queda. Ok, esto es un PowerPoint. Yo simplemente lo copio porque ya yo he hecho ebooks. Y lo que hago es copiar esto como plantilla solamente por el tamaño de la hoja. En la parte de diseño. Vamos a ver. No. Quiero revisar algo. Nueva diapositiva, dibujar, diseño. Aquí está el tamaño de la diapositiva. Esto es lo que yo hago, panorámica 16x9. Esa es la que yo uso para hacer los diseños que después voy a colocar aquí, y aquí lo voy a colocar el texto. Lo voy a hacer de esta manera porque quiero que vean cuál es la forma más fácil de hacerlo. Esta es la forma más fácil de hacerlo y obviamente podemos usar las herramientas porque es PowerPoint y ya no estaría utilizando Adobe InDesign, que es una herramienta un poquito más compleja y también un poco más compleja de conseguir. Aquí casi todo el mundo tiene PowerPoint y por eso lo voy a enseñar de esta manera. El ebook como tal, estoy tomando la plantilla de otro ebook. Este como tal, como debería llevar links, yo no le voy a colocar el texto directamente en Adobe Illustrator. Y aquí sí lo estaba haciendo. Fíjense que coloqué muchas cosas. Voy a borrar las mesas de trabajo. Solamente voy a quedar con las que puedo reutilizar. Esto se va, esto se va. Esto se va. Esto se va y creo que ese se queda. Borramos todo lo demás. Eso fue otro proyecto. Y borro. Se va y estas las dejo ahí solo porque me pueden servir para tomar algunos elementos. Esto que está acá se va. Es más, yo creo que la página completa se va a ir y me quedo con esta por allá también. Aquí organizo mi mesa. Si necesito algo de esos elementos, los reutilizo. Voy a guardar. Aquí comienzo. Voy a cerrar algunas pestañitas de acá. Descargas también se va. Me quedo con mi WhatsApp. Aquí. Yo tengo mi plantilla para ebook. Esta va a ser mi carátula. Esto es solamente para tomar la forma porque esto se va. Esto se va. Esto se va. Esta computadora se va a ir. Y me quedo solamente con la forma. Y ahora voy a buscar
por mis herramientas, voy a hacerlo desde acá. Voy a buscar una imagen fitness y creo que incluso es este estilo me está gustando más. Déjame ver si esto trae la imagen, que lo dudo, pero ese color amarillo ya me está gustando mucho más que el otro. Más que todo por la parte deportiva. El EPS y todas estas cositas yo las borro. Vamos a ver. Si yo sabía la forma de la persona no la iba a tener, yo la borro. Pero esto sí me gusta. Esto que está acá me gusta. Esta puede ser. Esta. Creo que va a ser muy fácil quitarle el fondo. Aquí la tengo en mi carpeta. Ahora la voy a abrir con Photoshop. Va a tardar un poquito en abrir. Mientras eso abre, voy a colocar el texto principal. El texto principal se lo voy a colocar directamente en el diseño. Me gusta más así. Ya todo lo demás iba a ir directamente en PowerPoint. Así. Baja 5 kilos al mes y creo que me acerco, pero necesito ver un poco mejor. Ahí. Ahí está. Seguimos. Entrenando desde tu casa. Esto lo voy a colocar con sus puntos tal cual como está allá, pero como va a ser más pequeño le voy a cambiar el color, y el color va a ser ese celeste que estaba allá. Es como un celeste, un verde.
Un verde, este caso sería un verde, algo así. No, necesito que el verde sea más chillón para que contraste con el fondo. Eso. Y esto, en vez de un verde, un turquesa. Muy bien. Lo que voy a hacer a cada rato es guardar, ya que mi máquina tiene unos problemillas que de repente se reinicia. Me da pantallas azules. Aquí le doy OK. Ya termino de abrir. Siempre se tarda un poquitito más. Listo. Ahora aquí. Acciones rápidas. El candadito lo quité para que me aparecieran estas opciones. Estos son propiedades. Entonces aquí eliminar fondo. Que nos elimine el fondo y vemos qué hace falta ajustar. Oh, se cerró. Esto ya me ha pasado en algunas oportunidades. Un problemilla que tiene este Photoshop. Pero es más cuestión de sistema operativo que de otra cosa. Sigo viendo por acá. Tres espectadores. Genial. Esperemos que el Photoshop termine de arrancar. Volvemos a abrir la imagen. Okay. Eliminar fondo. Aquí debería funcionar, no se debería cerrar. Las veces que me ha pasado siempre se cierra y a la segunda arranca. Ahí está. Es un error extraño, porque al final sí que agarra. Miren qué forma tan fácil de quitarle el fondo a una foto. Mira, aquí simplemente es cuestión de acomodar y ajustar los detalles. Yo aquí tomo el pincel en blanco. Si podemos ver esta máscara que se acaba de crear para quitar el fondo, todo lo que sea blanco va a ser la figura del contorno. Entonces, aquí pueden ver, yo lo voy a dar control Z, ahí está bien. Ok, aquí que me excedí precisamente para que quedara bien. Ahora con la herramienta de lazo poligonal me voy poco a poco por aquí y aquí me doy cuenta que también borró una parte del cuello. Vamos a ver qué tanta parte del cuello. Sigo tocando aquí. Y fue una gran parte que se nos llevó de acá y de acá. Esto también lo estoy viendo. Tengo que borrarlo. Listo. De aquí para acá. Esto me lo tengo que llevar. Fue el excedente. Me disculpan que tengo un poquito de congestión, tanto nasal como pulmonar. Pero aquí estamos. Bien, ahí quedó. Por lo menos la cara. Quedó súper bien. Aquí me está quedando una manchita, simplemente le doy un toquecito de pintura. Yo voy a guardar. Como les digo, a veces la computadora me da algunos errores. Lo voy a guardar. Okay. Que se guarde. Aquí hay pérdida.
Muy bien, quedó genial. Aquí hay pérdida. Como hay pérdida, me la tengo que traer de esta manera. Precisamente para que no sea una pincelada sólida, sino que en el alrededor de la pincelada sea como difusa. Ahí podemos ver la difusión, no es sólida sino difusa. Continuamos revisando. Estos procesos normalmente son rápidos, pero como este hay veces que se aprecia para que no sea netamente perfecta la barrida del fondo. Ok, yo acostumbro a hacer trazos muy cortos, muy pequeños, y después seguir haciendo ajustes, porque si me equivoco pierdo mucho tiempo y mucho trabajo. Aquí fíjense esto es parte del fondo anterior. Yo lo que voy a hacer es que voy a recortar. Esto tampoco tiene que ser tan perfecto, solo que a mí me gusta a veces ser un poquito perfeccionista en estas cositas, en estos detallitos. Ahí vamos. Cabello y listo. Seguimos viendo detalles aquí. Muy bien. Perfecto en el hombre. Hay menos errores aquí en el cuello. Vamos a ver qué tanto, ok, es bastante. Vemos qué tanto otra vez. Aquí falta ponerlo más pequeño. Esto lo hago presionando Alt y moviendo el mouse con un clic derecho hacia adentro o hacia afuera. Aprendemos algunos shortcuts. Ahí me parece bien. Entonces yo aquí en la oreja estoy viendo que hay un pico que tampoco debería ir. Y aprovecho y me quito el sobrante que acabo de hacer. En la oreja creo que también hay problemas. Sí. Simplemente voy a rellenar esta partecita y ya. Aquí también hay problemitas, pero se arregla fácil. ¿Qué tanto me cedí? Prefiero cortar el excedente. Creo que me va a quedar un pequeño pico por allá. Borrador. Aquí me pasé y aquí. En este pico. Listo. La cabeza la veo bien. Perfecto. Le quitamos el fondo. Muy bueno, le damos aquí guardar, ya guardamos. Ahora exportar como PNG. Este es otro proyecto, esto es ebook. Voy a guardar, esperemos que el PNG ya se termine de guardar. Vamos. Tenemos
Hola, hola Deli Gisahar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No estoy viendo los comentarios a cada rato, o sea, tan seguido como debería. Ya pronto voy a tener una laptop por aquí y la voy a formatear, si es posible, esta semana, para tener esa laptop y poder ver sus comentarios en vivo, sí, sin perderme nada. Ya tengo un poco de tos. Listo. Entonces, esto es para ti. Es un mensaje de acá. Esto es para ti. Aquí bien chiquito, más hacia abajo. Y ahora ya debería estar el PNG listo, más rápido. Y me traigo mi PNG para acá. Eso. Miren cómo quedó súper bueno. Aquí simplemente lo ajusto en tamaño. Y ahora el texto lo voy a ajustar al tamaño de la foto de mi PNG. Esto lo voy a bajar un poquitito. Voy a bajar aquí un poquitito más. Y esto lo voy a subir ahí. Yo creo que ahí está más que bien. Ahí hay una sombra en la parte de arriba, como podemos ver, y está cortada. No lo voy a retocar. Simplemente yo no lo voy a retocar. Lo dejo fuera y listo, que se corte con la misma hoja. Todos estos textos ahora los voy a superponer, organizar, traer al frente. Y lo que voy a hacer es que los voy a ajustar al tamaño correcto y en la forma correcta donde no toquen el cuerpo, pero que se vea que está como ajustado, ¿no? Esto es muy fácil, en realidad es muy fácil ya cuando lo dominas. Aquí me quedó separado el lo. El lo esto que estoy haciendo, disculpen que lo haga tan rápido, estoy tan acostumbrado a hacerlo rápido que se me pasan algunos pasitos. Yo toco acá todo con Shift, la tecla Shift. Lo alineo hacia la derecha y él va a tomar una línea imaginaria acá y todo me lo va a ajustar ahí. O sea, va a quedar derechito. Y ahora podemos ver y ajustar lo que me falta de cada frase. Esto es todo. Guardar. Ya tengo mi primera hoja lista. Lista. Entonces esta plantilla muy probablemente no me sirva mucho. Eso que la estuve buscando con bastante afán para buscar una bonita. Esto creo que incluso fue un favor que le hice. Y entre las que estaba buscando, de repente vi esta que me gustó. Porque, amigos, si ustedes necesitan un recurso de Free Pick, me pueden escribir por Instagram. Yo se los descargo y los ayudo. Ya que aquí, para ser premium, hay que pagar. Yo tengo esa licencia. Te hice descargar la app. está bien, no, pero así me ayuda. Pero si descargaste la app, me puedes traer la laptop y aquí la coloco para poder ver los mensajes. Me sirve mucho. Deli Sahar es mi esposa. Porfa, si me puedes traer esa laptop, sería genial porque la coloco y puedo ver los mensajes en vivo. Puedo ver de inmediato cuando los envíen y así no tengo que estar revisando. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Voy a continuar porque esto sí es posible que es muy posible que sea largo.
Y entonces me gusta esta plantilla, y como me gusta esta plantilla, ahora me toca buscar plantillas similares. Veamos cómo nos viene el texto, porque si es mucho texto, esto puede ser una plantilla, esta puede ser otra, esto puede ser otra, es larga, esta puede ser otra, esto sí es largo, esto sí es largo, un mensaje junto, esto es largo también, un mensaje junto. Perfecto, son varias que tenemos que hacer. Busquemos una plantilla para arrancar acá. Esto debe ser una serie de plantillas y lo podemos ver si es. No lo es, pero esta me está gustando, ya yo lo he usado antes también. Esta me está gustando y simplemente la estiro y queda. Posiblemente esta. Las voy a descargar todas, solo para tenerlas. Estos son diseños para el feed de Instagram. Esta me lleva la misma. Sé que no hay más similares, o por lo menos no directas. Miren lo que acabo de encontrar. Está, aquí está. Ya no están cuadradas. Perfecto, o sea, me está dando todo lo que necesito. Todo lo que necesito para que esto se vea súper bien. Buenísimo. Perfecto, con eso yo creo que puedo avanzar bastante. En la otra laptop. Genial. Ahora sí voy a poder ver sus comentarios. Voy a ajustarme acá. Me voy a ajustar aquí un segundito. Bien. Déjenme hacer bien el espacio. Aquí tengo el espacio para el mouse, tengo el espacio para el laptop, tengo el espacio que se ve todo bien. Ahí se ve mejor. El conector. ¿Se enchufa? Sí, tiene batería. Sí, tiene batería. Gente, un momentito. Perfecto, ahora sí veo sus mensajes en vivo. Genial. Genial, genial. Voy a bajar un poquito de brillo a esto. Esto solamente para. Para ver los comentarios. Muy bien. Gente, ahora sí puedo ver sus comentarios. En este momento los estoy viendo.
Buenísimo. Buenísimo, así estoy al tanto de cuando llegan mensajes. Voy a mostrar. Creo que se va a poder ver. Aquí está el otro lado. Aquí está. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Mundial, mundial, mundial. Sigo. Voy a compartir la pantalla. La parte inferior derecha. Estaba en la descarga. Todo esto me lo voy a traer a la carpeta. Las voy a descargar, perdón, a descomprimir cada uno en una carpeta separada. Como pueden ver, me trae dos archivos, yo solamente me quedo con uno, ya que tengo Illustrator. Mira, uff. Esto aquí simplemente me traigo esto para acá, le cambio algunos colores. Aquí estoy duplicando, voy a hacerlo de nuevo. Cuando voy a duplicar, me voy a esta herramienta que dice herramienta mensaje de trabajo, y aquí simplemente le doy Shift Alt. Aquí la muevo, Shift Alt, y me la duplica. Ahora elimino esta imagen, elimino este fondo y me traigo el fondo nuevo, este que está acá. Este se va a pasar un poquito, pero no importa. Igual esto, yo le voy a borrar los elementos que no me sirven. Esto se va. Esto de que está acá se va, esto que está acá se va, se va, se va. No sé si puedo cambiar este texto. Si sí lo puedo cambiar. Entrena desde casa. Es que eso lo voy a duplicar y a duplicar. Esto lo voy a borrar, lo voy a borrar todo. Esto aquí lo duplico. Ups. Lo duplico. Y lo voy a colocar todo. Es más fácil así. Lo voy a enderezar. Mira cómo quedó. Lo voy a copiar varias veces, lo copio, lo copio, lo copio, lo copio. Ahora selecciono todo. Copiar es simplemente darle a la tecla Alt y yo le doy también al Shift para que me lo deje en la misma línea. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a alinear todo hacia la izquierda, ¿verdad? Todo bien, quedó a la izquierda. Y voy a usar esta herramienta, que es distribuir verticalmente. Ahora tienen el mismo espacio. Yo ahora que lo hice, lo voy a poner, creo que más pequeño. Veo dónde comienza mi mesa. No la estoy viendo, no estoy viendo. Creo que desde acá. Esta es mi mesa. Entonces yo la coloco más pequeño. Y lo duplico. Y ya. Mira cómo tengo ese fondo ahora. Genial. Mi mesa está aquí. Voy a dejar el mouse solamente para medir. Control Z. Es ahí. Perfecto.
cuando yo tengo el fondo negro, no puedo ver bien dónde está el corte. Aquí lo puedo ver. Perdón, tengo esa tos terrible. Aquí yo puedo ver el corte, porque hay un espacio naranja. Pero el resto no, por eso se dificulta un poco. Voy a tomar agüita. ¿Cómo duplico la mesa de trabajo? Lo voy a hacer otra vez. Lo voy a hacer otra vez. Cuando tengo la mesa, aquí la herramienta mesa de trabajo, simplemente le doy clic y lo muevo. Le doy a las teclas Shift y Alt. Shift es para que no se mueva, sino que quede recto. Mira el movimiento, si lo suelto, va a comenzar a oscilar hacia donde lo lleve con el mouse. Y es realmente la tecla Alt la que me permite duplicar. Si la quiero duplicar en la misma línea para no estar desordenado, estoy presionando Alt Shift, suelto el clic y ya puedo soltar Alt Shift. Es sencillo. Le voy a dar Control Z, ya cuando la necesite la cambio. Y me voy a jugar con este color amarillo. Este color amarillo va a ser el color principal. Ok, entonces yo me voy a buscar ese color. Es un degradado. Al ser un degradado, vamos a ver si me permite hacer esto. Errores, errores. No te vayas a caer. Guardar antes de que se cierre y pierda todo. Este cuadrito que acabo de hacer lo voy a copiar con este color. Y si está invisible todavía, miren, fíjense que está invisible. Aquí hay algo que pesa y me está haciendo complicado el trabajo. Ya lo tiene, ya tiene el color. Esto que está acá lo voy a cortar. Control X. Me lo voy a llevar para acá. Aquí está. Ahora todos los elementos que están dentro, que sean de color naranja, los voy a copiar. Así mantenemos visualmente todos los elementos con el mismo color. Esto es sumamente importante. Estas líneas que están acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar uno de los dos colores. En este caso voy a tomar el más oscuro. Hay algo que me está... quizás alguna parte del diseño que es muy pesada me está tumbando la funcionabilidad del Illustrator. Sí, no puedo tocarlo. Hay algo que me está molestando del diseño aquí. Esperemos. Voy a volver a guardar porque a lo mejor también fue un error del mismo Illustrator. Esto a veces sucede. Voy a tocar aquí, voy a tocar aquí ahora. Ese degradado me está dando problemas. Es el degradado el que me está dando el problema. Voy a copiar un color. Voy a hacer el objeto acá. Fíjense que cuando lo creo, se me traba todo. Es algún elemento de acá. Este es el primer color. Voy a extraer el otro.
Y lo voy a crear de manera manual. Esto que está acá lo voy a duplicar. Ya tengo ambos colores. Lo que voy a hacer es crearlo porque esto me está dando problemas. Esto que está acá lo voy a borrar. No sé realmente cuál fue el objeto que se creó que me está dando el problema. Pero para evitar que estén varias cosas abiertas, de todas maneras esta computadora aguanta mucho eso. Fíjense que coloco un objeto y se queda. Yo lo que voy a hacer es que este objeto nuevo, su primer color, aquí con el herramienta de cuentagotas, voy a tocar aquí el primero y el segundo cuentagotas, el segundo, y ya así no debería estar como no debería tener ningún objeto copiado de allá, sino que lo creé desde cero. Y miren que ahora lo toco, lo muevo y bueno, sigue con el problema. Problema pequeño, pero sigue. De igual manera necesito este color. Yo voy a avanzar, no me voy a quedar por eso. Todo lo que está acá que sea color naranja, incluso esa flecha la voy a borrar. Si me la permite borrar, lo borro, suprimir, y esto también, no vaya a ser que eso me esté afectando. Y aquí hay algo sencillo, pero es un truco muy bueno que les va a ayudar mucho en esta parte. Yo necesito cambiar todos esos elementos naranja a mi color naranja o mi color amarillo. El problema es que son muchos elementos. ¿Qué harían en este caso? Yo toco todos los elementos, en este caso ya los tengo agarrados. Aquí está. Y aquí esa herramienta se llama volver a colorear ilustración. Lo que voy a hacer es que aquí le doy en opciones avanzadas y me lleva a esta pestaña, y miren, aquí está el color naranja, el que tiene actualmente la ilustración. Yo simplemente le voy a cambiar el color y ok, y ya tenemos el mismo tono de naranja que utilizamos al principio. Excelente, buenísimo. ¿Qué voy a hacer yo en este punto? Ya en este punto yo voy a comenzar a exportar las ilustraciones y a colocarlas en PowerPoint para comenzar a colocar el texto. Voy a guardar, principalmente aquí voy a guardar, le voy a dar a exportar. ¿Exportar cómo? Voy a usar las mesas de trabajo aquí, exportar. Ahí le doy ok, perfecto. Perfecto. Ahora vengo para acá. Estas capas porque las tengo todavía por allá, ¿no? Pero algo que se me pasó, voy a borrar todo esto otra vez. Se me pasó. Me voy a Illustrator otra vez. A esta hoja con esta herramienta que se llama herramienta mesa de trabajo, yo le voy a tocar la mesa, le voy a dar doble clic y le voy a colocar 001. Me creó una mesa extra. Voy a darle control Z. ¿Cómo sé? Porque ahora tengo unas líneas dentro de la mesa. Control Z, control Z. Ahí. Esa es la que necesito colocarle. 001. Y
y esta que está acá, 002. Guardo nuevamente y vuelvo a exportar. Ok, por ahora voy a exportar todo en 72. La última hoja que yo realice, que ya yo sé que no necesita más cambio, las exporto todas a 300 pp. Esto me va a ayudar con la rapidez del computador, con la rapidez de todo. Aquí tengo, ya las tengo organizadas, se van a organizar por nombre, fíjense, y después toda la basurilla que dejé de aquel lado, ¿no? Copio, control C, me vengo para acá, control V, control V corta, enviar al fondo. Esto lo voy a duplicar solamente para quedarme con los textos. Y esto también lo sigo borrando. Y ya tengo mi portada lista. Ya tengo mi portada lista. ¿Qué voy a hacer ahora? La segunda que acabo de duplicar. Perdón. Dupliqué, borré fuera la segunda. Esto lo borro. Y me voy a ir para acá. Segunda, control C, control B corta, enviar al fondo, y ahora ya tengo para colocar el texto. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a... Esto lo voy a colocar aquí tipo... tipo título. Selecciono toda la cajita. Ahora sí. Y aquí. Ahora esto lo voy a justificar. No va a estar justificado sino centrado, perfecto. Aquí voy colocando los límites. Esto que está acá ya lo puedo eliminar, solamente necesito dos cosas, que son los títulos y el texto. Ahí me parece que está bien, un poquito más grande aquí. Un poquito menos desde la orilla, perfecto. Ahí está, guardo. Y sigo escribiendo. Listo. Ya tengo la primera hoja. Quedó súper bien. Esto lo voy a duplicar. Y continuamos con la segunda. Aquí son estas cositas. Miren, estas cositas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me sirve esto que ya yo había dejado aquí. ¿Qué tal? Obviamente este logo se va a ir. Pero ya tengo mi mesa. 3. Ahí jugamos con los colores y listo.
Y obviamente con el tamaño de todos los elementos, porque tiene un texto arriba. Esos textos los voy a colocar desde Photoshop, bueno, desde PowerPoint y no desde Illustrator. ¿Qué tan largos son? Vamos a ver. ¿Son cortos? ¿Son cortos? Creo que los puedo poner desde Illustrator. Esto que está acá es una foto fitness, así que me vuelvo a mi herramienta y ahora busco una foto. Veamos acá, foto, necesito una foto. Foto creo que está bien. Me la llevo a mi carpeta. Aquí está ahora la foto. Y esa foto me la traigo para acá. Estoy atento a sus comentarios, a sus mensajes. Y ahora más fácil que lo tengo desde la otra laptop, si me hace falta. Lo que acabo de hacer es cortarlo. Ahora voy a dar varias veces clic. Elimino esta imagen que está acá. Y pego la nueva imagen. Trato de cubrir los espacios. Y me voy afuera. Doble clic. Perfecto. Estos colores me los traigo ahora para acá. Voy a seleccionar todo. Primero voy a agarrar este color. Ahora quiero este mismo naranja. Este que está acá. Control C. Y hago el mismo truco, selecciono todo y esto que está acá, volver a colorear, cambio este dorado por el naranja, queda genial. Voy a colocar esto más pequeño. Ahora me está faltando espacio del lado derecho. Vamos a ajustarlo. Lo voy a llevar todo al lado derecho y ahora voy a ajustarlo con la mesa porque no la estaba viendo. Ok, ahora sí puedo ver la mesa y puedo ver el lado derecho con las puntitas. Eso está bien ahí. Me voy a traer uno de estos. Simplemente le doy Alt y me lo está duplicando. Ok. Me voy hacia la derecha. Me está dando algunos errorcitos. El Illustrator, voy a cerrar este Photoshop. Si lo necesito después lo vuelvo a abrir. No quiero que sea ese el problema. No creo que sea tampoco. No creo que sea ese el problema. La fuente es Roboto. Cosa que ahora tengo que ajustar aquí. Todo debe ser Roboto.
poquito, pero cambió. Este lo voy a separar un poquito más. ¿Vieron lo sencillo que es? Lo que hay es que buscar las escenas y organizarlas. Esto ahora lo borro y duplico nuevamente para que tenga todo lo mismo, la misma fuente. Vengo para acá, me traigo el texto que está arriba. Eso, lo pego, listo. Este no va a ser color. Se me perdió. Aquí. Este no va a ser el color naranja, sino el amarillo ahora. Vamos a ver si se ve bien en fondo blanco. Lento, no me está dejando trabajar bien Illustrator. Aquí como título. Ah, miren lo que pasó. Le voy a dar control Z. Algo me está molestando normalmente. Yo lo que hago cuando esto me molesta es reiniciar el computador y ya. Pero esto me atrasa. Voy a colocar esto un poquito más pequeño. Solo un poco. Después de organizar esta hoja, voy a cerrar Illustrator y lo voy a volver a abrir. Porque me molesta que esté tan lento y teniendo esto 24 GB de RAM. Vamos a ver cómo se ve con el amarillo. Ya se está pasando el Illustrator. Voy a guardar, voy a cerrar y voy a volver a abrir, porque así no me va a dejar trabajar. Que guarde. Aquí somos tres espectadores, pero está bien, tres personitas por ahí activas. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1 hora 14 y casi no he avanzado. Yo sé que estos proyectos son largos. Ya se cerró Illustrator, ahora lo voy a volver a abrir. Que no puede ser que esté tan lento. Aquí no hay elementos como para que él esté así. Algún error dio en algún momento y comenzó a... Sigo viendo detallitos. Voy a seguir bajándolo. Baja. Eso. Esta se va a cambiar, así que no tengo problema. Es más, la voy a borrar para que no me equivoque. Voy guardando. Los 30, termino de abrir, por favor. Un momentito por acá. Vamos a tomar agüita. Estoy revisando también otras cositas, disculpen.
permíteme un minuto, reviso. Listo. Ahora sí, volvemos. Inferior aquí. Illustrator. Vamos a ver cómo te portas ahora. Toco el elemento, lo muevo, mejoró. Y algo estaba molestando, como les estaba diciendo. Factores que te impiden perder grasa. Mira aquí. Incluso esto lo puedo hacer así. Vamos a ver si el espacio nos da. No nos da. Pero el amarillo siento que está perdiendo fuerza en cuanto a lectura. Como está perdiendo fuerza en cuanto a lectura, lo coloco naranja y listo. Eso. Así lo quiero. Guardamos. Ahora me voy otra vez. Reflejado en todo eso. Coloco blanco. No controlas cuánto comes. Y aquí lo que voy a hacer es que esto naranja me lo voy a llevar más hacia la derecha. Perfecto. El segundo no duermes lo suficiente, pues yo casi no duermo. Esto lo voy a hacer otra vez, alargarlo un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre estos ebooks que yo hago y los ebooks que normalmente hacen de los demás, que son más llamativos? Y al ser más llamativos y fácil de leer, es más fácil para las personas que al verlo lo lleguen hasta el final. Es más trabajo y es más trabajo. Y es trabajo obviamente de diseñador gráfico, porque el resto no, simplemente le hace la portada y después pum 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 pum, pum comienza a tirar texto y texto y texto y texto. Y es posiblemente, por lo menos lo digo desde mi punto de vista, una cosa que termina como aburriendo, ¿no? Por eso es que yo normalmente no leo ebook. A mí me gusta más el libro físico. Pero cuando yo veo que tiene diseño, me quedo leyendo el ebook. Creo que ahí está bien, está prudente ese espacio. No importa que no tenga el mismo tamaño que los demás, lo que importa es organizar. Poquito más grande ahí, el alto de línea, y me voy a necesitar ajustar el alto de línea aquí en carácter. El alto de la línea es menor, este es el alto de la línea. Perfecto.
Perfecto. Ahora puedo bajarlo. No se ve mal. Un poquito más arriba. Buena, buena. Sigo aquí. Quinto. Guardar. Este es más corta. Como es más corta, la puedo poner más grande. Sexto, el resultado demasiado rápido. Que se asemeje a este y ahora sí lo colocamos más pequeño. Genial, me gusta cómo quedó. Exportamos todo otra vez. Archivo, exportar todo. Usar mesas de trabajo, exportar. Sí, sobrescribe todo lo que esté allá y nos vamos por acá. Y tercera hoja. Ah, no le puse el nombre. 003. Esto es muy importante. 003. Yo prefiero hacerlo dos veces a que después estar cambiando porque no le coloqué el nombre. Entonces me quedan todas desorganizadas, todas desperdigadas. Y para encontrar la que viene después es un problema. Ahora sí me quedó 1, 2 y 3. La tercera, listo. Listo, obviamente aquí no lleva texto. Y esto tampoco debería estar aquí. ¿Qué tal? Creo que está súper bueno. Ya sé que este azul no debería ser azul. Así poco a poco se van dando todos los elementos y todo lo que necesitas. Todo es naranja. Y esto que está aquí abajo no es naranja, sino que es amarillo. Y pegar. Listo. Listo, estamos avanzando fuerte. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 1 hora 26, 2 espectadores. Perfecto, se nos fue uno. No importa, no importa. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Yo voy a seguir con... Voy a seguir con la hoja 4. La hoja 4 ahora es
mucho texto, tres elementos sueltos y más texto. Esto puede ser otra, con esto que está aquí abajo. Entonces son dos hojas de texto, dos hojas puro texto. Necesito diseño con espacio. Me voy, cierro esto, lo abrí sin querer. Diseños con espacio, vamos a ver qué tenemos aquí. Ya este lo usamos. Este no lo hemos usado y me sirve. Borro esto, borro esto, borro esto. Me quedo con esto y lo hago. Lo voy a copiar. Esto que está aquí, lo duplico. Fíjense que tengo por ahí unos elementos. Sí, tengo unos elementos que no deberían estar, que son los textos. Los quito, eso obviamente está en la parte de atrás, porque dupliqué la primera hoja. Esto también se va a ir y me quedo ahora con el nuevo diseño. Esto se nos va a ir, esto se nos va a ir, esto se nos va a ir y esto se nos va a ir. Esto que está aquí también. Este texto se nos va, esto se nos va. Perfecto. Esto trato de llevarlo o de tirarlo un poco más hacia la derecha. ¿Se podrá o no se podrá? No. Como no se puede, lo que voy a hacer es que lo agrando. Esto que está aquí se nos va. Y ese fitness que está allá, lo sustituimos por esto que está acá. No. Otra vez, para atrás. Creo que no hice muchos elementos. Voy a tomar varios. Esto me gusta, lo dejo aquí, con la diferencia de que ahora voy a copiar este color que está acá. Eso no se nos puede olvidar, son los colores de la marca o del ebook, en este caso del ebook. Eso lo borro, esto lo pego. Esto hacia arriba, mismo proceso, Alt y Shift, un poquito a la izquierda, un poquito hacia abajo, quedó listo, corto. No le cambié el nombre a la mesa. No le cambié el nombre a la mesa. Se la voy a volver a colocar. Esto es 004. Y esto que dice copia se borra. Exportar. Otra vez. Reemplazar. Internet. Está lento el internet. Ay. Cuando streameamos, el internet se consume bastante. Bueno, igual aquí guardo. Hoja 4. Esto lo duplicamos. Borramos porque no hay elementos en esta hoja. Pegamos. Muy bien.
y esto que está acá nos los llevamos para allá. No importa que esté en otro lugar, no importa que esté. Aquí lo que vamos a hacer ahora es ver el texto que tenemos que traernos. Son estas cositas. Van a tener que ser dos elementos. Yo creo que esto no debe llevar título. Esto no debe ahí. Esto tampoco debe tocar esto blanco. Ok. Se pega. Listo. Creo que podemos traer todo esto. Y creo que sí cabe. Sí, sí cabe. Incluso nos da tiempo y chance acá de organizar. Que se vea separado. Ahí está perfectísimo. Guardo. Y esto, obviamente, lo voy a colocar en justificado. Esto también está justificado. Perfecto. Súper bien. Súper bueno. Miren todo lo que hemos avanzado en el ebook. Avanzando en el ebook. Y ahora viene esto. Con esto de aquí. O sea que son más espacios de texto. Y después puro texto, 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 texto. Ok, necesitamos espacios similares a esta hoja. Guardamos PowerPoint. Por ahí ya tengo mensajes de clientes, tengo de todo. Gente me van aquí. Me van a esperar un momentito. Voy a hacer una pequeña pausa. Tengo que hacer algo acá en la casa. Me dan 5 minutitos. 5 minutitos los dejo con pantalla de espera. Voy y vuelvo rápido.
Volví. Listo. Bien, 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 bien. Vamos a ver quién están por aquí. Tres espectadores. Perfecto. ¿Quién estará por ahí ahorita? Debe estar Deli, que es mi esposa. Está conectada porque ella también hace diseño gráfico. Y está aprendiendo, le estoy enseñando algunas cosas también. Pero ya ella agarró cancha y es bueno que vea estos streams para que vaya aprendiendo todavía más. Perfecto. ¿Qué problemas vamos a tener acá? Ya yo estoy viendo los problemas. Que estamos tomando una línea visual muy marcada. Ok, y eso se va a agotar dentro de poco. Se va a agotar dentro de poco. ¿Qué hago? Como necesito texto, me traigo esto para acá otra vez. Vamos a ver si nos deja. Por aquí. Aquí lo vamos a mantener. Un poquito más a la derecha. Este diseño lo que voy a hacer es que esto lo voy a quitar. Este diseño que está acá, no. Este diseño negro, el negro, la placa que está acá. Esto necesito echarlo hacia la izquierda. Así. Esto que está acá lo muevo. Esto naranja lo coloco por aquí. Y ya tengo otra hoja. Esto aquí no me gusta cómo se ve. No me gusta cómo se ve. Entonces lo dejo ahí. Eso lo dejo ahí. Ya tenemos otra hoja. La exportamos. Reemplazar. No tenemos comentarios. Voy hasta allá otra vez. Otra vez creo que no le coloqué el nombre, no le coloqué el nombre, y esta sería la 5005. Este es 004005. Muy bien. Vuelvo a exportar. Esto que dice copia se va. No exportado, o qué es 005 004 exportar, exportar como todo, solo hay 4. Reemplazar. Aquí está, 005. Me la traigo. Esto hay que duplicarlo. Borro el fondo. Lo vuelvo a colocar el nuevo. Lo envío hacia atrás. Mi texto. Ahora lo traigo para acá. Ahora es más grande. Voy a ponerlo un poquito más acá. Aquí. Más grande. No tanto. Y comienzo a borrar. Esto que está aquí lo reemplazo con el texto nuevo, que debe ser este.
esto que está acá, aquí hay un espacio de más. Voy a colocarlo más grande, más grande, más grande. Ahí. Uf, súper bueno. Nos quedó justo. Ahora. Y esto. Eso. Creo que aquí no hay un espacio de más, es el tamaño. No hay comentarios, voy a guardar. Seguimos viendo acá. Ahora, uno, haz ejercicio en ayunas. Esto es mucho más texto que este, así que voy a seguir necesitando espacios. Aquí me tengo que reinventar otro diseño. Sin embargo, voy a duplicar y de una vez le voy a colocar el nombre porque siempre se me olvida, 006. Bien. Esto se borra. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Hay dos archivos con nombres diferentes, vamos a ver por qué. Ok, este no nos sirve, este es el que vamos a tomar. Voy a tomar esto que está acá. Esto ya lo puedo cerrar, no guardamos los cambios. Voy a colocarlo aquí. Lo estiro de una manera que me cubra la parte de abajo. Como es mucho texto el que necesito, esto se nos va a ir, todo el texto se nos va a ir. Estas cositas las voy a eliminar. Esto que está aquí lo voy a eliminar, no nos sirve. Vamos a ver si esto lo puedo eliminar. Creo que me lo borra todo. No. Necesito quitar eso negro de ahí. Que me dé un espacio blanco. Y esto es un color gris. Si lo coloco blanco. Listo. Pero ahora no me gusta tanto como antes. Sin embargo, es lo que necesito. Eso, me dejó esto. Puedo tomar esto de aquí. Lo voy a tomar. Voy a colocarlo aquí. Detrás. Cubro toda la hoja. Aquí voy a colocar un bloquecito negro. La enviamos hacia atrás. Y esto de aquí arriba ahora lo voy a colocar por aquí. Recordemos que ahora necesitamos más espacio de texto, ¿no? Y muy importante, todo eso, todo ese amarillo ahora es este degradado. No. Tengo que tomarlo aquí. Degradado. Esto me lo voy a llevar para allá, va a ser más fácil. Esto lo hago yo así para que me ahorre mucho tiempo. Y esto que está acá, no me lo dejo tomar, vuelvo acá. Creo que tengo que bajar esto. No, está dentro. Aquí.
y aquí se quedan en amarillo. Eso. Este no me gusta cómo está quedando, lo voy a colocar simplemente más pequeño. Ahí. Ahí. Esto también lo voy a hacer más pequeño. Perfecto. Sí, creo que me queda bien ese espacio. Si no me queda bien todo el espacio, esto lo voy a borrar. Exportar. ¿Cuántos somos en vivo? Tres personas, genial. Tres personitas. Ya llevamos casi 2 horas. Es que esto se toma su tiempo. Para que quede bonito se toma su tiempo. Me tengo que ir acá. 006, bien. Esto que tengo acá ya lo dupliqué, pego, lo envío al final, perdón, hacia atrás, al fondo. El texto ahora lo ajusto al tamaño, que debe ser más o menos por aquí, más o menos por acá. Y esto que roce hasta aquí. Voy a guardar, me voy al ebook. Es que me quedó justo, súper justo. Esto le voy a subir el tamaño 1, 2, lo voy a subir. Y es que quedó perfecto, solamente la I, y eso no importa. Esto es lo que voy a hacer para que no quede la I. Esto que está acá. Esto que está acá. Más pequeño. Sí, reemplazar todo. Vuelvo a copiar el fondo, borro este que está acá, lo vuelvo a pegar, lo envío hacia atrás. Y ahí tengo el espacio que necesitaba. Perfecto. Guardar. Me voy al ebook. ¿Qué más? Tengo más texto similar, poquito menos. Entonces aquí, esto que está acá, yo simplemente lo voy a subir. Yo creo que no voy a usar nada de eso, pero no lo descarto. Esta hoja ahora la tengo que editar. Esto de arriba se nos va. Esto lo voy a voltear, le voy a dar una vuelta aquí a esto, y ahora en la parte de abajo vamos a colocar esto que está acá. Creo que con ese espacio va a ser suficiente, sin embargo esto no lo veo bien, debe estar más así. Eso, que me dé el espacio recto que necesito. Exportamos otra vez. No le di el nombre. Esto ahora es 007. 007.
debe estar el 007 aquí. Lo copio, duplico la hoja, esto se va, lo envío hacia el fondo. Y ahora me traigo el texto. Esto está a tamaño 24 y estoy viendo que es Arial. Calibre, sí, me estoy copiando. Hay un error acá. Todo esto no es Calibri, es Roboto. Todo Roboto. Me quedó corto. Aquí le voy a bajar el tamaño a esto, simplemente lo subo. Y aquí lo subo y ya entró. Ok, no hay mayor problema aquí. Esto, Calibri. Esto debe ser Roboto. No hay problema. Roboto, Calibri, esto debe ser Roboto. Todo aquí, Roboto. Perfecto, no me cambió el espacio. Aquí creo que sí me va a cambiar el espacio. Roboto. Genial, no me cambió el espacio. Esto lo voy a bajar un poquito. Esto explica, tiene aquí un vínculo. Eso no debe pasar. Y el tamaño que teníamos acá era 24. Esto se nos viene a 24. 24. Esto todavía está en Calibri. Vamos a Roboto. Ok, ahora sí tenemos problemas. Veamos. Necesito espacio abajo. Como lo que necesito es un poco, solo un poco. Ah, no. Se me cambió todo a 24. Miren esto, 24, 24. Esto lo ajusto a 18. Y entro. Guardo. Se me va a venir un estornudo. Uf. Gente, me quiere agarrar la gripe. Ah, volví. Necesito retomar estos diseños. Necesito retomar estos diseños para que no se vaya perdiendo en el espacio. Así que me traigo una de estas. No sé si yo tenía otro diseño acá. Si tengo otro diseño similar a ese, este no. Este tampoco estoy viendo qué es. No me sirve. Este tampoco. Necesito mucho más que eso. Esto tampoco, ya lo usé. Ya lo sé, este me va a servir para el final. Este no me sirve. Por lo menos no para lo que estoy buscando, porque no es el mismo estilo de esas dos. Ya esta la usé. Voy a buscar aquí. Esto me está temblando todo. Alguien más nos está visitando. Tenemos 4 espectadores. Si pueden, nos escriben. Dime de dónde vienen. Cómo llegaron al canal. Vamos a ver si nos escriben. Voy a seguir buscando fitness, pero
en vector. Cuando encuentre algo similar a esto, es que lo necesito. Necesito otros diseños, no tanto como ese, sino como el que estoy utilizando para dentro de las hojas. Vamos a buscar. Tenemos todo el tiempo del mundo. No lo encuentro. Gente, creo que los estoy haciendo verme de frente y no estoy mostrando. Aquí miren, tengo un rato mostrando la otra pantalla. Miren lo que ha avanzado. Qué tocho, hombre. Cambio de las pantallas, esto se me hace imposible acostumbrarme todavía. Ya cuando esté más acostumbrado. Aquí miren. Tenemos estas dos. Ahora estamos buscando una que se parezca a esta. Para buscarlo más rápido, me voy a buscar el diseño. Que son estos que están acá. Este es el diseño que tengo. Exactamente lo mismo acá. Vamos a ver. Fitness. Facebook. Aquí están las dos. Miren, aquí están las dos. Necesito una tercera. Necesito una tercera. Voy a abrirlos a ver si me dan similares en la parte de abajo. Funcionó, gente, funcionó. Voy a bajar este, voy a bajar este, voy a bajar este. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Este lo tengo, no sé, ya lo voy a abrir otra vez. Este así en negro. Si lo baje dos veces, no importa. Genial. Ya tengo varias hojas. Esta me va a servir. Elimino el lado de la izquierda, después el otro de la derecha. Las franjitas. Perfecto. Este también. Este también. Este también, este también. Descargar todo. Prefiero descargar dos veces una que tardar una. Genial. Otro espectador por aquí. ¿Quién estará? Mire todo lo que veo acá. Y que no sé. Ofelia también se pasó por aquí. No me escribiste, Ofelia. No sé si es que estás o es que pasaste y te fuiste y quedó el registro. Todavía no entiendo esta parte. Bien, 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 bien. Ya tenemos. Tenemos las plantillas. Genial. Vamos otra vez para acá. Descarguemos todo esto. Extraigámoslo en carpeta separada y ahí vamos. Muy bien, esta no es. Aquí no puedo ver qué hay. Esta es otra. Creo que esta la usamos. No, no la hemos usado. Tiene los mismos elementos, pero no la hemos usado. Entonces aquí voy a duplicar.
aquí ando, oyente, qué bien. Bienvenida, gracias por pasarte por acá. Estamos haciendo un ebook. Estamos haciendo un ebook de fitness. Entonces aquí la idea es tener una línea gráfica muy parecida. Que no se me parezca tanto a la primera hoja. Si se me va a parecer, entonces yo voy a moverlo un poquito más para acá. Y esto que está aquí lo hago del lado derecho y que estén todas las líneas de este lado. Perfecto. Ya me faltan pocas hojas, por eso ya me despreocupo un poquito. Vamos a borrar esto que está acá, lo dejamos muy en la parte de abajo. Esto, si es posible, lo botamos. Y esto lo voy a poner por aquí. Me gusta. Y ese fitness que está ahí atrás lo vamos a borrar por la que ya hicimos, que es entrenar desde casa. Esto lo voy a pegar y ahí está. Entrena desde, si es posible, lo hacemos pequeño para que entre casa. Genial, ahí quedó. Ahora a cambiar los elementos a los colores que ya estamos manejando, que son estos tres. Y a cambiar esto a este degradado. Toco este color, me llevo este color, lo copio, y estas líneas que están acá, esto que está acá, aquí ya lo hicimos hace rato. Volver a crear colores, opciones avanzadas, y ambos colores los voy a colocar unicolor. Tenemos el mismo color. Perfecto. Aprovecho que tengo esta misma, la voy a colocar por acá. Y ahora va a estar esto aquí. Esto. Esto no va a estar debajo, va a estar aquí arriba. Y ahora esta parte de acá. Naranja lo hemos estado borrando. Muy bien. ¿Qué quiero? Este color. Aquí, doble clic. Esto es lo que me estoy copiando, este código. Eso es código hexadecimal. Es el código específico de ese color. Ahora esto que tenemos acá lo hicimos ahorita en este de abajo, ahora lo vamos a hacer en el de arriba. Opciones avanzadas, y este color lo sustituyo y este color lo sustituyo. Como ya tengo esto acá, vamos a ver si logramos agarrar todo menos esto. Menos esto. Menos esto. Ahí. Esto que dice fitness se va. Y colocamos las palabras. Entrenar desde casa. Thank you.
Perfecto. Y me acabo de dar cuenta que esto quedó delante, este texto quedó delante de las franjas naranjas. Entonces vamos a traerla al frente. Se nos va a ir hasta acá. Ok. Control X. Me voy a esta que está acá y lo pego. Vamos a ver si se nos queda adentro o afuera. Nada. Afuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar todos estos elementos, los vamos a agrupar y los vamos a enviar hacia atrás. Organizar, enviar hacia atrás es control 9. Le vamos a dar control 9 las veces que sea necesario hasta que ahí se vean. Perfecto, hacemos lo mismo acá. Todos los elementos, no, otra vez. Todos los elementos menos las líneas, las franjas. Control G para agruparlos. Así ya están todas juntas. Y de nuevo, control 9 varias veces. No quieren quedar. Ahí está, listo. Ahí sí quedó. Y estas líneas que están acá, para que no se vea tan igual, me las voy a traer también para acá. Control 9, control 9. Ahí está. Control Z. Control Z. Control 9. Quedó una así, pero otra no. Control Z. A esta solita le voy a dar control 9 y ya me la agrego. Listo, ya tenemos dos páginas nuevas. Y si es posible, esto que está acá lo voy a borrar y voy a unirlo con este diseño que hicimos aquí. Y este diseño ahora va en la parte inferior derecha. Listo. Creo que aquí nos está quedando bien. Guardamos. Le ponemos los nombres a las hojas, a las mesas. Este es 007, este es copia, así que este ya es 008. Y a este que está aquí, 009. Ya nos deben estar faltando aproximadamente unas 3 hojas más. Solamente eso. Vamos a exportar. Reemplazar, sí. Nos vamos a nuestra carpeta. La última fue esta. La voy a duplicar. Simplemente la muevo y aquí en PowerPoint es tu control. Voy a borrar el fondo. Viene este que está acá. Enviar al fondo. Ajusto el tamaño. Debe ser aquí. Perfecto, me voy al ebook. Esto era el 2. ¿Sí? El 2, ahora viene el 3. Es menos texto. Lo pegamos. Esto que está acá no puede estar. Quitar hipervínculo. Y esto en 24, si no me equivoco. 24, sí. Perfecto. Simplemente voy a mover un poquito hacia abajo y hacia la derecha. Ahí quedó. Voy a duplicar. Borro el fondo. Me traigo la otra hoja. Enviar atrás. Enviar el fondo. Ajusto el tamaño del texto.
atrás, creo que ya lo cambié, no, Calibri es roboto. Otra vez, no tomó todo, roboto. Listo, y aquí, que todo me quede ajustado, justificado, todo. Siempre estarle dando un ojito, y esto no va aquí, esto va centrado, este sí va centrado, este ya está. Voy guardando, siempre guardando, uno no sabe si algo va a pasar. Viene número 4, bebe agua regularmente. Ah, ya viene la última hoja. Ya tenemos la última hoja, así que ya terminamos prácticamente el ebook. Lo voy a colocar aquí, un espacio, este tamaño 24. Esto lo voy a centrar. Ahí, ahí quedó. Vamos a guardar. Y ya tenemos casi todo, casi todo. Nos falta la última hoja. Vamos a evaluar el texto. Deseamos ayudarte y acompañarte para que tengas buenos resultados. Queremos hacer una invitación para que accedas al siguiente link. Las rutinas del día, todo. Aquí se ve un botón. Ok, dos hojas más. Y esas dos hojas tienen que tener un diseño súper bueno. Yo creo que esta hoja va a ser la número, la siguiente. Y esta que está acá, como necesito menos espacio, voy a tomar otro diseño. Voy a tomar otro diseño, si eso es lo que voy a hacer. Ahora viene la 010. Este es 009, este es 10. Ups. 010. Ok. Veamos qué diseño. Esta no me gusta, ya no me gusta. Quiero que sea similar a esta. Ya esta la usamos, esta no la quiero. Creo que esta es la que me va a servir. Pego la que me traje de allá. Muy bien. No importa que se coma un espacio en la parte visual derecha, porque el texto es poco. Aquí esto se va. Esto se va. Estos elementos se van. Se va, esto se va, esto también se me queda, pero en la parte de abajo, y hasta aquí en la parte de arriba. Esto lo voy a enderezar para no tener tantos problemas con el texto, porque si no me va a tocar ajustarlo de manera inclinada, y es un poco engorroso. Me quitaría mucho tiempo. Ahí quedó. Ahora los colores.
Esto no se nos puede olvidar, se nos puede olvidar muchas cosas menos los colores correctos. Esto degradado, muy bien. Esto que está en amarillo, que se quede en el amarillo, pero el de la derecha. Y esto que está en naranja, que se nos quede en el naranja como tal. O también degradado. Voy a tratar de comer menos espacio, aunque es poquito texto. Esto lo quito, esto que está acá lo quito, y esto que está acá lo quito. Me voy a traer primero el color que estamos utilizando de fondo, que es este gris que está acá. Lo voy a colocar aquí abajo. Perfecto, aquí ya puedo ver unas cositas amarillas, ese elemento lo quito. Y este espacio es lo que está acá, lo quiero con esto negro aquí. Aquí lo que voy a hacer es a quitar este espacio gris. Hacer que esto forme parte del diseño, lo voy a colocar más pequeño. Verifiquemos que no me ocurra esto, que no me ocurra esto. Y esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Esto aquí lo voy a meter. Bueno, aquí que no importa arriba. Importa aquí, aquí sí. Que esté dentro del recuadro. Veamos dónde está el inicio de la mesa. Aquí, perfecto. Yo voy a tocar el bloque negro y el objeto blanco. Y voy a utilizar esta herramienta que está acá. Se llama herramienta de creador de formas mayúsculas M. Mayúsculas M es el shortcut para hacerlo con el teclado. Aquí yo necesito que esto negro no esté. Pero para que eso suceda necesito una línea aquí que me corte y otra línea acá que me corte. Ya van a ver lo que va a pasar. Perfecto. Ya con esa línea, este creador de objetos, miren, me va a poder eliminar o crear, en este caso eliminar, esos espacios que no necesito. No, quédate en blanco. No me sirva que te quites. Y aquí, este espacio fue el que detecté. Otra vez, herramienta, creador de formas. Le doy acá, va a cambiar de color, no importa, después la coloco negro otra vez. Ahí quedó. Este negro se va. Muy bien. Aquí está otro. Perfecto. Quedó. Y ahora este bloque que está aquí, creo que tomé el bloque de abajo, eso fue lo que me pasó. Error mío, tomé el bloque naranja de abajo también. Y aquí, no tomé el bloque de abajo. Es este que está acá. Me estoy moviendo, perfecto. Copio el color negro de atrás y quedó listo. Exportar. Listo, ya tenemos varias horas
de stream. Creo que este ha sido mi stream más largo. Pero vamos a ir cerrando esto. Todo esto cierro. Dos horas 26, sí, el stream más largo. El stream más largo que he hecho. Entonces, esta que es la que estaba creando ahorita, me la traigo para acá. Esta que está acá. Como es poco texto, me sirve que esté aquí así. Enviar atrás. Siguiente link, siguiente botón. Ok. Perdón, día a día. Esto que está acá más grande, 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 grande. Muy bien. Necesito este color. Quiero que eso tenga el color naranja. Vamos a ver si desde aquí lo puedo hacer. Aquí, cuentagotas. Pero creo que no, ese es el amarillo. Me vengo para acá. Me traigo a esta naranja. Voy a hacer un print screen. Vengo para acá otra vez, pego el color aquí y esto ahora sí, cuenta gotas el color. Perfecto, cierro esto y ahora necesito un botón. Esto obviamente tiene que estar en Roboto como todas las demás. Agüita. Ahora necesito un botón y ese botón, la mejor forma es buscándolo acá. Vamos a ver si encontramos algún botón que nos sirva. Creo que nos va a salir algo así como un botón de estilo fitness, simplemente botón. Servir.
Aunque esos también me gustan. Voy a dejar estos por aquí. Los voy a abrir. Si veo que no consigo otro nuevo, otro mejor, descargo ese. Son muy elegantes, están muy bonitos, pero no es para lo que nosotros estamos buscando. Algo que se vea fitness, que se vea bonito, que se vea como botón. Este también puede servir. Seguimos buscando. Creo que va a ser este botón. Ya comenzó la hora de transmitir en vivo de todo el mundo. A esta hora aproximadamente 6 de la tarde es que todos comienzan a hacer sus en vivos. Ahora vamos a ver porque no me dijeron el nombre del botón. Por ello queremos hacerte una invitación para que accedas al siguiente link. Esto ya no es link, es botón. Al curso especializado para bajar de peso. Este es día. Y aquí también es día. Botón, el curso especializado para bajar de peso sin dejar de comer. Entonces el botón debe decir ir al curso especializado. O ir al curso. Este botón que está acá, esto es un objeto texto, o sea que lo puedo cambiar. Y ya esto no sería Montserrat, sino Roboto. Puede ser Bolt. Todo mayúscula. Campanita me gusta, la puedo dejar o simplemente la quito si necesito espacio. Necesito espacio del lado derecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar todos los elementos, pero el texto lo voy a mover por ahora. Me voy a quedar con este espacio y esta herramienta, que es herramienta selección directa, me va a tocar los puntos de los elementos. O sea, si yo tengo este elemento acá, piense que tengo 1, 2 y 3 puntos. Entonces voy a tomar todos los elementos de todos los objetos y comienzo a mover hacia la derecha. Esto me lo va a ampliar. Perfecto. Creo que con ese espacio es suficiente. Ese color rojo tiene que ser este naranja que está acá. Y este creo que es la última hoja. Ok, esto que es rojo ahora va a ser naranja. Y ya tenemos nuestro botón. Ahora esto. Es 011.
voy a dejar espacio abajo por si acaso. Esa sombra que está ahí, no la voy a recortar. Y le voy a dar espacio holgado también. Arriba no tanto. Esto es 0.11. Exporto. Esto, si no me equivoco, va a ser un... va a ser un JPG. Así que esto que está acá me lo voy a copiar. ¿Quién me copió? No. Este color que está acá tiene que estar debajo. Ahora sí, exportar. Vamos a la carpeta, copiamos el botón, pegamos el botón. Y aquí está el botón, ir al curso, aquí. Que esté grande ese botón, me va a estorbar ese elemento de abajo. Como me estorba ese elemento de abajo, simplemente yo me vengo para acá y la elimino y después vuelvo a exportar. Que es esto que está acá. No lo voy a borrar, simplemente lo bajo. Que no esté dentro de la mesa, vuelvo a exportar. Debe ser mesa 9. Borro esto, lo vuelvo a pegar, lo vuelvo a enviar atrás. Y gente, aquí me quedó listo. Listo. Ahora solamente tengo que buscar el link. Eso lo tengo por acá. Ah, José Rudy, eso era Josué. Este es mi socio, el con el que estoy haciendo este ebook. Y aquí para agregar un hipervínculo, aquí vamos a colocarlo más grande. Me interesa que esté bastante grande, pero no sé si tanto. Clic derecho, hipervínculo, aquí. Vamos a ver. Aceptar. Guardamos. Y no solamente guardamos, sino que guardamos. Veamos si esto está en roboto. Sí, roboto. Pero no está justificado. Esto no es el que tiene que estar justificado. Este es el que tiene que estar justificado. Guardamos otra vez. Y ahora sí, guardamos como. Aquí PDF y revisamos el PDF. Ok, vamos a ver cómo quedó. Aquí está. ¿Qué estoy viendo en este momento? Recuerden que al principio yo dije que iba a exportar esto en una calidad baja, pero aquí lo que voy a hacer es adelantar. Está súper bueno, muy bueno. Problemas aquí en se ve pixelado, eso los vamos a arreglar. Bebe agua, aquí abundantemente, y aquí el link. Sí, permitir. Y aquí envía hacia el curso. Gente, ahora tenemos aquí el curso que queremos vender. ¿Qué tal? Buenísimo. Vamos a guardar. Y ahora esto que tenemos aquí lo voy a exportar como igual JPG, usar mesas de trabajo. Y le vamos a dar toda la resolución a 300.
reemplazar. Ahora sí se va a tardar el portal. Quedamos dos personitas. Pero estoy contento porque llegaron varias personas aquí que se nos sumaron. Por lo menos un ratito. Ahora este PDF lo voy a cerrar. Y me toca reemplazar hoja por hoja. Quizás esto es un poquito engorroso al principio, pero yo prefiero hacerlo de esta manera porque es más cómodo. Ahí ya no se ve problema, mira, ahí se ve mucho mejor, porque la imagen está muy grande. La 002 es la 002, por eso es que hay que hacerlo en orden. Enviar fondo. La 003 es la 003. Esto que se veía pixelado, ahora no se va a ver pixelado, se va a ver súper bueno. La 004 es la 004. Aquí está, enviar al fondo. Y esto día, acento en la I. Tenemos que ir echándole un ojo también. Guardo. La 5. Enviar al fondo. La 6 es esta. Enviar al fondo. La 7. Enviar al fondo. La 8 es esta. La 9 es la final. Y esta que está acá. Sustituyo. Y al fondo. Perfecto. Y el, para mí el botón está súper bien. Ya no lo tengo que ver. Guardamos. Exportamos otra vez, guardar como, aquí mismo, en PDF, guardar, reemplazarlo, sí. Ahora se ve perfecto. Genial. Genial. Es quedar T. Eso no puede estar en negrita. ¿Dónde fue? Y quedarte, yo creo que no para el verano, yo lo voy a cambiar a esto. Perder peso en un mes sigue este consejo, así podrás acelerar este proceso y quedarte con un cuerpazo. Listo, ahora sí guardamos. Guardamos, guardamos, listo. Exportamos otra vez, guardar como. PDF, guardar. Sí. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Esto me quedó en negro, pero no importa. Ahora sí nos quedó perfecto. Ir al curso aquí. Genial. Ay, ahora no va a descansar porque a mí me toca seguir. Pero ya estamos súper bien. Acá necesito ver esto aquí. Y gente,
Yo creo que está súper bueno para el día de hoy. Casi ya son 3 horas. Casi 3 horas. Voy a ir cerrando todo lo que tengo abierto por acá. Que se guarde todo. Listo, gente, quedé hasta cansado, quedé. Pero genial, tenemos aquí dos espectadores, quedan dos espectadores. ¿Quién quedará por ahí? Deli debe estar por ahí también. Listo. Bueno, gente, 2 horas 46, 2 horas 47, está más que bueno por hoy. Por ahí yo estaré notificando en mi Instagram. Recuerden aquí redes, comandos redes. Ahí van a aparecer las redes donde yo anuncio siempre, siempre informo cuando voy a encender stream, a qué horas. Ya estoy incluyendo hora. Argentina, hora Chile, porque varios espectadores son de allá y también la de Colombia, obviamente. Yo soy de Colombia, tengo que colocar esta hora. Y bueno, yo creo que esto es todo. Nos vemos en el próximo stream. Próximamente estaré dictando, pero ya eso será de noche, más o menos a las 9 de la noche. Voy a estar dictando un taller o una capacitación. Esa capacitación es una capacitación que cuesta, o sea, a mí me están pagando por darla, pero yo la voy a dar en stream totalmente gratis. O sea, la voy a dictar y en el stream va a salir esa capacitación. Así que no se lo pierdan. Es una capacitación para anuncios publicitarios de Facebook. ¿Ok? Y bueno, contentos por acá, bastante contentos porque aunque no somos muchos, igual ahí estoy, aquí estoy encendiendo para mostrarles cómo hacer todo lo que yo hago aquí en la agencia y que vayan aprendiendo. Gente, hasta luego, nos vemos, yo voy a estar aprendiendo los lunes, los miércoles y los viernes. A las 3 de la tarde, 3, 3 y media. Yo siempre aviso un poquito antes la hora. Y bueno, eso es todo. Nos vemos pronto. Lo próximo será ese taller. No sé si será hoy en la noche o será mañana en la noche. Yo espero que pueda ser mañana y no hoy. Y el viernes ya veremos qué proyecto tengo por ahí para montar. Perfecto, hasta luego, chao, chao.